Hola, Gigi. Hola. I know I let you down. I made the same mistake. I am the worrying kind, resting my life away. Be here. You know I really want you to stay. Later, when you then go, you will somehow still remain. Remember the time I told you the way that I felt. That I'll sí, son bombas. ¿Más? ¿No más? ¿Sí? Este cuento se llama La mochila invisible, ¿no? Que Pedro y María tienen una tía que siempre está muy contenta. Ella sonríe mucho y siempre está de buen humor. Y una tarde su tía les hizo una pregunta que les pareció un poco rara. ¿Vosotros sabéis que todos tenemos una mochila en la cabeza? Una mochila en la cabeza, pero si las mochilas se ponen en la espalda. Y su tía les explicó que es una mochila especial, se pone en la cabeza. Y la mochila invisible se llena de palabras. Solo porque son invisibles no significan que no exista. El aire que respiramos es invisible, pero sabemos que existe, ¿verdad? Cuando las palabras son positivas, se transforman en pompa. Porque las palabras positivas te hacen sentir ligero, te hace sentir bien, haciendo que tu corazón esté contento, ¿ves? Un corazón contento. ¿Sí? ¿Tú también estás contento? Son palabras divertidas, bonitas, que nos hacen sonreír y nos hacen sentir bien. Por ejemplo, si le dices a una amiga algo bonito como me gusta tu dibujo, tu mochila y su mochila se llenan de pompas. En cambio, cuando las palabras son negativas, se transforman en piedra. Las palabras negativas son pesadas y te hacen sentir triste, haciendo que el corazón no esté contento. ¿Ves? Un corazón triste, ¿no? Aquí, un corazón triste. Si la otra persona le dices, eres tonta, tanto tu mochila como la de la otra persona se llenan de piedras pesadas. Las palabras feas hacen daño y aunque son invisibles, tienen. Y mamá te dice muchas cosas bonitas. Vosotros sois quienes decidís qué palabras utilizáis, qué vais a meter en la mochila, en la vuestra y en la de los demás. ¿Pompas o piedras? ¡Pompas, pompas, pompas! Respondieron los dos. Pero ¿qué pasa si alguien te dice o te hace algo feo? ¿Qué pasa si tu mochila se llena de piedras? Mira, viene papá. En ese caso lo primero es intentar no escucharlo. Sobre todo, no te creas esas palabras feas. Le puedes decir, no te escucho, no te escucho. Lo segundo, te das la vuelta y te vas. Lo tercero, buscar a otro amigo, jugar a otro juego o hacer algo más divertido. Es importante que nadie meta piedras en tu mochila. Pero si te sientes mal porque las piedras han entrado, entonces tenemos una solución. Las piedras pesarán. No te quedes triste y solo. No te quedes mucho rato enfadado, ni grites a quien no te ha hecho nada. Entonces, ¿cómo sacamos las piedras de nuestra mochila? Preguntaron los dos, contándolo. Las piedras se sacan de la mochila en forma de palabras, Noah. Se lo dices a papá y a mamá, a los abuelos, a tus amigos, a tus hermanos, a Gigini.
porque así alguien te puede ayudar. ¿Vemos pompas? Para que veas lo ligeras que son. ¿Eh? Mira. Sí, mira. Mira, papi, mira. ¿Le va a leer a papá el cuento de las pompas? ¿Eh? Está chulo ese libro. Son 6 cuentos para la positividad y la autoestima. Oh. 11 de la mañana, hoy es jueves. Me levanté a las 6 porque me tocaba ir al estudio, que me ofrecí ayudar a una compañera a cubrirle sus clases. Y nada, luego he vuelto, me he encontrado a Pau y a Noah y a Gigi, que volvían de andar. Hemos hecho la ronda de desayuno. He estado jugando con Noah, le he leído un cuento. O sea, estaba grabando por como grabar el momento con Noah, ¿no? Igual que lo grababa jugando. Pero luego he decidido grabarlo entero y creo que lo voy a editar. Y si no queda muy largo, lo voy a incluir en el libro porque me ha parecido tan bonito y tan fácil de entender. Sé que no, todavía es muy pequeño, pero incluso para mí, o sea, ha sido como una meditación esta mañana, como decir, de verdad que la forma en la que hablamos, a nosotros mismos los primeros, y también a los demás, es brutal, y no solo de cara a los demás, sino en plan cuando, que me quedo sin batería, somos, sobre todo los adultos, muy capaces y muy conscientes de ver cómo, muy conscientes de ver cómo nos sentimos después de cada conversación o cada eso, intercambio o cada pensamiento, cuando hablamos bien o cuando hablamos mal o enfadados o decimos cosas negativas o criticamos. Estoy tomándome el café a las 11 de la mañana porque he puesto a no dormir hace nada, he estado haciendo cosas en el ordenador, cosas también de barre, que esta tarde voy al estudio porque cubro a otra compañera. Y aquí veis que tengo un desastre de casa, lo tengo todo manga por hombro. Ayer fue un día eso malo, entre todo lo que está pasando en el mundo, que es, o sea, a mí me cuesta ponerle como palabras, incluso de lo bestia que es como que mi cabeza o mi cuerpo o mi corazón es como que no sé encontrar, como que me resulta incluso difícil hablar de eso porque me parece demasiado alucinante, me parece de película. Y bueno, seguramente venga alguien en los comentarios a decir que esto lleva mucho tiempo pasando en el otro lado. O sea, ni por un lado ni por el otro, o sea, no se justifica de ningún tipo. Pero sí que es verdad que cuando entras a redes sociales, igual hay veces que se cubren menos las cosas, cuando entras a redes sociales o a las noticias y ves ya no solo que se hable, sino esas barbaridades, lo que se está haciendo con la gente es tremendo. Yo creo que el peso de eso, más otras cosas, evidentemente cada uno lleva en su vida. Ayer fue un día de los de... Nada, hoy me he levantado muy bien. Después de lo malo siempre viene lo bueno, así que hoy me he levantado con mucho más positiva. Tengo que recoger en casa, tengo que preparar mis clases de barre. Y os voy a enseñar lo que he cogido en el Amazon Prime. Más que nada, cosas que necesitamos. Entre ellas, una máquina para limpiar el sofá. Y está el sofá separado porque quiero hacer el test en un lateral. Evidentemente, pues si sale mal, que no sea justo en tu cara el estropicio. Tan mal fue el día de ayer que pedimos cena porque no queríamos cocinar, no queríamos limpiar, no queríamos hacer absolutamente nada. Cuando ya pusimos a Noah a dormir fue como... Estuvimos haciendo cosas hasta las 9 y a las 9 todavía quedaba cocinar, después recoger la cocina, cenar. Es como que el día se fue alargando y fue como, mira, pedimos cena y mientras nos duchamos terminamos de hacer unas cosas de bancos y así que teníamos que hacer. Y en eso llegó la cena, pedimos al Pura Vita, que es uno de los veganos, nuestro vegano favorito. Dos cosas que me pedí en el Amazon, a ver. Una es este set que me parece monísimo, de hecho me lo he pedido en otro color porque me encanta, estoy súper cómoda. Cogí este libro para Noah porque lo tenía en mi carrito y me parece súper tierno, es tanto en inglés como en español. Y es un libro pues de eso, de los besos, y te pone las cosas en español y en inglés. Y otra cosa que cogí, este es el capricho que os digo, son unas tanning drops para la cara. Mezclas unas gotitas con la crema hidratante y así tienes como mejor color y no tengo que... Porque realmente yo en el día a día solamente llevo como un poco de polvos y punto. Entonces, para ir como alumna no me pongo nada, pero para ir a dar clase sí que me gusta tener buena cara, ¿no? Como tener un poco de polvos, ponerme máscara, llevar el pelo un poco, pues eso, bien lavado, recogido, o sea,
Evidentemente eres también la imagen del estudio. Pues igual con esto no tengo que darle vueltas a nada más y tengo como mejor color de cara ahora en el invierno. Dicho esto, voy a recoger porque mirad. Esto es ropa y esto es desayuno on the go que había preparado aquí con el plátano que se ha comido Noah esta mañana, porque en teoría nos íbamos todos. Lo que pasa es que cuando hemos despertado a Noah, por eso yo tenía tanto sueño. Y Pau ha dicho, da igual, hoy me quedo trabajando desde casa y así esta tarde también se ahorra Noah. Bueno, se ahorran todos el viaje, pero sobre todo pensando en Noah, tanto coche de ir y venir, porque es que es eso, solo tenemos un coche. Y realmente el único día así que tenemos que cuadrarnos todos es el martes, porque los viernes Pau trabaja desde aquí, entonces solamente cuando yo voy al estudio voy y vengo yo sola, solamente es el martes. Pero cuando cubro gente, que evidentemente yo quiero cubrir clases para que cuando yo necesito ayuda me ayuden a mí y también como para que el estudio vea que yo estoy ahí al pie del cañón, pues tenemos que hacer equipo. Esos días tenemos que hacer equipo y esta es la manera de hacer equipo. Y vamos a ir todos y Pau ha dicho, me quedo en casa y trabajo desde casa y te vas tú sola, así que aquí se ha quedado el desayuno. Estas son las instrucciones de la super máquina. Mirad, esta es la super máquina para limpiar no solo el sofá, sino también alfombras y todo. O sea, estoy emocionadísima. Estaba súper rebajada, creo que ha costado 80 y algo, y costaba 100 largo, o 150 o 140, algo así. Y nada, aquí trae algunos attachments de estos para, supongo que también es aspiradora normal, porque trae esto. Pero estoy muy emocionada, aunque no os voy a negar que me da miedo, porque evidentemente el sofá es nuevo y no fue súper barato. Entonces me da miedo liar la parda.